porque el Classic Sonic en Sonic Mania funciona y en Sonic Forces no. ¿Qué tienen en común estos dos juegos? ¿Qué tienen a Classic Sonic? A ver, Sonic Mania es el juego de celebración de regreso de los juegos clásicos de Sonic creado por Christian White del Evening Star en 2017, igual que Forces, pero hay demasiados factores que hacen esta diferencia. Empecemos por las mecánicas, porque en el juego 2D se siente frenética la jugabilidad, y además de sus nuevas habilidades, en cambio en el juego 3D no logran crear bien su moveset, por lo tanto hace que se sienta pesado. Además, Sonic Generations era un juego en el que Classic Sonic funcionaba balanceadamente. Si quieres saber más sobre Sonic Generations y su remake, suscríbete a este canal y dale like. En tanto, su implementación en Mania es no lo desarrollan bien, pero no importa, porque es como los juegos clásicos que no necesitaban a fuerza una historia muy explícita. En cambio, en Sonic Forces, según llega de Mania Plus, y no se desarrolla mucho al personaje ni tiene muchos protagonismo como en Generations. Además, su diseño en cada juego es diferente, pero en Mania se ve bien por el estilo pixel que tiene, pero en Forces parece un poco más azul. Y ya en conclusión, los dos son buenos juegos con sus buenas cosas y malas que tengan, además de que tenemos Classic Sonic para rato. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que este es tu canal de Sonic en español. Hasta luego.